Hola, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida a mi taller y hoy vamos a hacer una bolsita para llevar nuestro gel de manos para desinfectar. Yo le he hecho una bolsita para colgar de nuestro bolso y llevarla por fuera sin necesidad de tener que meter la mano dentro del bolso para buscarlo y podernos limpiar un poco para tener un poco más de higiene. La boquilla queda por abajo, suelta y es muy cómoda de utilizar. Tenemos el compartimento. Esta bolsita es para la medida de esta botella. Si la vuestra es más grande, más pequeña o más estrecha, cambiáis la medida y no hay ningún problema. Y después también os quiero comentar que aquí detrás le he hecho un bolsillo para poner nuestra mascarilla. Si quieres ver cómo lo he hecho, vamos a empezar este proyecto. Mirad, yo he hecho. Ya he dibujado aquí en los patrones la cantidad de trocitos de tela, de piezas de tela que vamos a utilizar. Son muchas piezas, pero vamos a ir con calma y veréis qué fácil y qué sencillo es. Vamos a necesitar un bolsillo que ya le he puesto, que es de la mascarilla, para guardar la mascarilla. Yo lo voy a hacer en dos tejidos. Vosotras, si os apetece en uno solo, pues en uno solo, como más os guste. Después vamos a hacer lo mismo, pero con el otro bolsillo. Realmente son iguales. Lo único es que uno es medio centímetro más grande que el otro. Es la única diferencia. Pero el formato y el diseño es el mismo. Y después este, que no he conseguido dibujarlo, tendré que coserlo con el patrón encima, que es, digamos, el cuerpo de la bolsita. Este lo único que necesitamos es, yo lo estoy haciendo en fieltro porque así no tengo que hacer costuras. Quiero que cortar a ras y no tener que estar haciendo dobladillos y demás que me va a parecer demasiado grueso. Esto lo vamos a poner a un lado, lo vamos a reservar y vamos a reservar el bolsillo del gel también y vamos a hacer el de la mascarilla que es el más pequeño. En esta forma vamos a cogernos aquí y vamos a pasar un pespunte a máquina por este lado, por la parte de arriba. Una vez que esté pasado de lado a lado, ya sabéis que rematando principio final, lo voy a abrir. Voy a ponerlo en este sentido y voy a pasar un pespunte también por aquí por fuera. Y después, cuando tenga hecho estos dos pasos, vuelvo. Recordar que estamos con el bolsillo pequeño. Pues ya la tengo pasada máquina. Vamos a dejarla aquí un segundito sin perderla de vista para no liarnos y os voy a explicar. He cogido una tira de tejido de 27 centímetros. Déjame que lo apunte. Por 6 centímetros. Bien, lo que hacemos siempre, doblamos la parte exterior, lateral, la metemos hacia adentro, miramos, buscamos la mitad, después la otra mitad y hacemos como si fuese un bies. Y ahora lo voy a pasar a máquina desde esta esquina de aquí, toda por aquí, hasta este final. Y ahora lo que vamos a hacer primeramente, antes que nada, es colocarla en el cuerpo de la bolsita. Voy a pasar esta tira a máquina y vuelvo. Bien, pues ya cosida máquina, quitamos los hilillos y ahora la vamos a colocar. Os voy a dejar los patrones en el grupo, en el taller, y así todas podéis hacerlo. Sabíais que os había comentado que había hecho dos veces el molde de lo que es el cuerpo. Bien, pues vamos a abrir uno de ellos. Y vamos a ponerlo del derecho, por la parte de aquí. Y ahora aquí os dejaré una marca, que es donde va colocada la tira. Y buscamos el centro con el centro, que ya lo tengo marcado aquí, como veis. Y aquí voy a colocarle, ¿veis? La tira. La vamos a poner por la parte de aquí. Y voy a pasarle
un par de puntos a máquina. Porque así de esta forma, cuando la tengamos cosida, no se nos va a ver los pespuntes por la parte interior. Voy a la máquina, paso esto y vuelvo. Bueno, pues voy a dejar la tira así marcada para hacernos menos lío, para que veáis bien por dónde va todo cosidito. Bueno, vamos a colocar uno sobre el otro, que así es como lo teníamos antes. Los dos cuerpos de esa graciosa bolsa. Bien, teníamos también este bolsillo que ya lo teníamos cosido y dado la vuelta. Entonces, ahora vamos a coserlo aquí. De esta forma. Vamos a buscar el centro porque no se puede dibujar sobre negro. Vamos a buscar esta parte de aquí, que es por donde vamos a coser. Y vamos a buscar el centro. Perfecto. Bien, pues ahora vamos a cerrarlo y vamos a coser por la línea de costura del cuerpo. Vamos a coser solamente lo que es la parte de abajo. Ese trocito. Nada más que esto. Rematamos a los dos lados, nos salimos un poquito y pasamos el pespunte por aquí. Bueno, pues vamos a quitarle todo el exceso de costura. Y ahora vamos con el siguiente bolsillo. ¿Veis? Nos debe quedar así. Este es el bolsillo de la mascarilla. Ahora vamos a hacer el bolsillo del gel, que como os he comentado es el que es un poquito más grande, medio centímetro nada más, un poquito solo. Este bolsillo lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a poner derecho con derecho y vamos a coser este lado de aquí y este lado de aquí, solamente esta parte y esta parte. Y ahora vuelvo. Vamos a quitar el exceso de costuras. Y vamos a cogernos vamos a darle la vuelta y le vamos a pasar un pespunte por la parte de arriba, por esta parte de aquí. Lo ponemos bien este dobladillo y le pasamos por aquí un pespunte finito. Y una vez que ya lo tenemos, vamos a unirlo todo. Vamos a poner el derecho de la tela con el derecho de la tela, lo que serían las dos partes que hemos utilizado como derecho. Vamos a poner, aquí no lleva, como veis, ningún pespunte ni nada, solamente en la parte de arriba. Vamos a ubicar esta parte aquí, donde nos corresponda, y esta parte aquí arriba. Sabéis que nos sobresale un poquito más porque es un poquito más grande. Lo ponemos todo bien y vamos a cerrar. Y ahora, para que lo veáis vosotras bien, mirad, vamos a coser desde aquí, por aquí hasta aquí. Saltamos y cosemos todo alrededor hasta aquí. Lo único que no se cose es este trocito. Y ese trocito de aquí.
desde aquí, aquí. Este trocito no se cose y este trocito tampoco. Le vamos a dar la vuelta por aquí. Y por aquí es por donde nos va a salir la boquilla de nuestro gel desinfectante. Y esta, la zona donde daremos la vuelta. Vamos a pasar a máquina, quitamos exceso de costuras y prácticamente tendremos la bolsita terminada. Bien, pues mirad, cuando tengáis problemas con dibujar los patrones, dejáis el patrón encima del tejido y coséis alrededor como si fuese una plantilla. Esta es la parte que no hemos cosido y es la que ahora vamos a preparar. Vamos a cortar todo el exceso de costuras. Mirad, yo aquí ahora lo que voy a hacer va a ser, vamos a doblar esta parte justo por donde nos va este pespunte que tenemos abierto. Lo vamos a doblar de esta forma. Y desde aquí hasta aquí vamos a pasar un pespunte a máquina cogiendo todas estas tejidos. Vamos a hacerlo y vuelvo. Bueno, pues como veis, he colocado la cinta al revés. Así es que nos toca deshacer. En un momento lo vamos a tener arreglado. Ya voy a quitarla de aquí con el descosedor o el abriojal y la voy a poner al contrario. Bien, pues ahora vamos a colocar aquí dentro nuestra cinta, la vamos a colocar toda dentro y aquí. Y ahora iremos a la máquina y vamos a coser ese trocito y después ya cosemos lo que es la parte que nos ha quedado de aquí. Bueno, pues ya está solucionado. En vez de colocarlo por la parte exterior, se debe colocar por la parte interior. He vuelto a hacer ya todo hasta donde habíamos dejado el paso a paso. Ahora, como recordáis, habíamos hecho esta costura interior y vamos a cortar todo el exceso de costura. Esta parte de aquí después la vamos a coser a mano con una puntada escondida, una puntada invisible. Le vamos a ayudar de algo finito y vamos a traernos el extremo más alejado. Bueno, pues sale bien, mejor de lo que pensaba. No nos va a costar tanto. Aquí tenemos nuestra bolsita. Y aquí la costura que os comentaba que tenemos que cerrar con una puntadita invisible. Vamos a abrir.
Y ahora vamos a cogernos estos dos bolsillitos y le vamos a dar la vuelta. Y ya tendremos terminada nuestra bolsa. ¿Veis? Queda súper bien rematado. Bueno, pues ya tendríamos preparado nuestra bolsita. Mirad, yo me he hecho también una mascarilla a juego. ¿Veis? Os dejaré el enlace donde podéis encontrar cómo hacerla. Es muy sencillita, la verdad es que es muy sencillita de hacer. Os dejaré el enlace y así podéis hacerla vosotras si os apetece. Bueno, pues mirad, nos queda un bolsillito abierto, que es por donde va a ir la botella, y otro bolsillo cerrado, que es donde va la mascarilla. Ahora yo le voy a poner un snap. Después hay que plancharlo todo bien para sentar las costuras y que todo nos quede perfecto. Y por la parte donde está abierto, aquí le vamos a hacer lo que es la solapa. Voy a buscar un snap. Bueno, pues ya está. Todo cerradito y todo preparado para lucirlo. Vamos a probarle cómo le queda con todo dentro. Mirad, la mascarilla que yo me hice, la podemos guardar perfectamente. Perfecta. Y ahora nuestra gel desinfectante. Como veis, tenemos ya nuestro conjunto terminado. Y con esto lo ponemos en nuestro bolso y ya podemos salir a la calle arregladitas y protegidas. La verdad es que a mí me ha gustado mucho. Luego pondré las fotos de cómo queda en el bolso para que lo veáis. Y bueno, pues también si no queréis colgarlo del bolso, podéis llevarlo dentro del mismo. Eso ya como vosotras más os guste. Bueno, pues este ha sido el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y si lo haces, me gustará verlo también. Ya sabes que para ayudarme en el canal, puedes suscribirte, puedes dejar comentarios que también normalmente suelo contestarlos más tarde, más pronto, cuando tengo tiempo, pero siempre los contesto. Y bueno, pues si te ha gustado, pues también un like. Nos vemos en el siguiente tutorial. Chao, amiga. Beso.